Este es un avance informativo de CB Noticias. Esta noche a las 7:30 por Telecaribe, entrevista exclusiva con el presidente Iván Duque. Electricaribe, la APP del río Magdalena, los problemas de calado del canal de acceso al puerto local, la crisis de agua en Santa Marta. Vea un avance de la entrevista con Iván Duque. ¿Sí llegarán los operadores, señor presidente? Yo estoy bastante entusiasta, por decirlo así, y optimista, Jorge. ¿Por qué? La superintendente de Servicios Públicos, la doctora Natasha Avendaño, ha estado participando internacionalmente en varios foros, mostrando la importancia que tiene el mercado. Estamos hablando de un mercado muy relevante, más de 10 millones de usuarios. Señor presidente, de aquí a que tengamos un operador pueden transcurrir 6 meses o tal vez un año. Ojalá no tanto. Yo soy más optimista en la duración. Lo que nos preocupa es que durante ese tiempo el servicio sigue empeorando. Tenemos alteración del orden público, problemas de inseguridad por el problema de la energía. ¿Cómo podemos mejorar ese tránsito hasta que llegue el operador? Yo ahí tengo que ser claro. Esa es una dificultad y ese ha sido un tormento con el que hemos tenido que vivir por mucho tiempo. Y yo entiendo la angustia y el desespero de la comunidad. Pero lo cierto es que hay dos cosas que son buenas señales. En primer lugar, el promedio de inversiones anuales que tenía la compañía en los últimos años era de 150 mil millones de pesos. Este año se van a invertir casi 750 mil millones de pesos. Es una inversión grande. ¿Para qué? Para mejorar equipos, para mejorar transformadores, para mirar la red. Y todo eso tiene que impactar favorablemente en la calidad del servicio. Ese es el deseo. Ahora, sí, claro, hay lugares donde hemos tenido muchísimos problemas y tenemos en este momento una supervisión rigurosa por parte de la superintendencia, pero también con una nueva junta. Yo creo que esa es una de las cosas que le ha servido también a la compañía. Desde el año pasado, con las decisiones administrativas, lo que hemos querido es supervisar cada peso para que cada peso que se invierta repercuta en la calidad del servicio. No se la pierda esta noche, 7:30, por Telecaribe, nuestro canal.